empresa Adriana Quintero, hago parte de la compañía Metaversus y estamos en Colombia 4.0. En Metaversus encontramos escenarios como Beat Saber, juegos de zombies, juegos de robots. Interactuamos con muchos escenarios para hacer como la interacción entre la persona y el objeto más, como más real. Colombia 4.0 me parece un gran punto de iniciación para lo que viene a futuro, ¿sí? Es algo que va a cambiar nuestras vidas y puede llegar incluso a innovar no solo en campos de videojuegos, sino también en campos como la de medicina y la psicología. El stand de realidad virtual me pareció muy bueno, ya que uno se mete realmente en el juego, ya que pues uno tiene todos los sentidos, como es la audición, la visión y el tacto, porque los controles tienen unos sensores, los cuales le permiten a usted tener una experiencia más real. Los estudiantes de ingeniería multimedia y nuestros profesores asistimos cada año, porque es un lugar donde podemos reunirnos y ver diferentes experiencias multimedia, no solo realidad virtual, sino animación y otro tipo de cosas que nos permiten a nosotros como desarrolladores y creativos pensar en nuevas ideas y tener referencias de lo que podemos llegar a hacer en un futuro. Me parece muy importante estos eventos y estas exposiciones, ya que pues a las personas que son amantes de los videojuegos y todo eso, les interesa mucho este tipo, ya que los juegos antes solamente era con un control, acá ya uno está dentro del juego. Colombia 4.0 ha sido una experiencia muy agradable con las conferencias y con todos los stands que hay acá de realidad virtual y de universidades, ya que pues uno se puede vincular más a qué le gusta. Y sobre las conferencias uno puede mirar si le gusta más la animación o los videojuegos, sobre qué expectativas tiene sobre lo que es este gran mundo del entretenimiento.